时候，我有跟大家分享说我被青年剧团录取。事情是这样的，在今年年初的时候呢，青年剧团跟西班牙电视二台合作，然后参与了他们新制作的一档节目，叫《Sánchez y Carbonell》。这档节目呢，它的名字是以两位著名的西班牙主持人的姓氏命名的。这是一档关于电影、音乐、戏剧等的文化类访谈节目，然后在每一期中间都会有一个8到10分钟的小的戏剧，而我们青年剧团就是负责这一部分。每一期的戏剧都会以一个社会批判型的话题为主，而我参加的将会是第二期的一期。然后这一期我们的名字叫我是西班牙人。在西班牙，凡是符合条件想申请西班牙国籍的外国人，都是需要参加一个西班牙的文化类考试的。然后我在里面的角色就是参加这么一个考试的一个中国女生。我的朋友呢是几个西班牙人，有西班牙国籍的，他们在考场外，然后通过一个迷你的一个对讲机，想帮助我通过考试。然后我们这个戏剧主要就是想讨论这个考试存在的合理性，以及就是它是否存在有这个必要性。现在我就跟大家一起分享一下我们从彩排到现场录制的整个过程。La de premios Goya. ¿Qué dice? ¿Va a pedirme que me quite la camiseta? No tiene derecho. ¿Va a pedirme que me quite la camiseta? ¿Va a pedirme que me quite la camiseta? No tiene derecho. ¿Quién es esa cámara? 青年剧团的路上，现在天还没有亮。在我们当晚的录制之后，第二天就是西班牙的戈雅电影节。西班牙戈雅奖项是西班牙非常重要的奖项之一，是从1987年开始举办的。戈雅奖的奖杯就是你们在视频里面看到的，一个铜制的弗朗西斯科·戈雅的半身铜像。今天是正式录制节目的晚上，在西班牙电视台。Pues mira, te dejo de comisión uno. ¿Cuántos podemos dejar las que del medio? Sí, los ponemos a los actores de la moda.小小的插曲，就在这一幕之后，我的耳麦掉了。在前几次那么多次彩排中，我的耳麦都是好好的，但是就是在正式录制的当晚，我的耳麦就在这个时候完全掉了出来。所以前几次 cue 到我画面的时候，就完全听不到我的声音。El menú de tres platos que ofrecen los restaurantes de lunes a viernes a mediodía se llama menú especial, menú del día o menú infantil. Caballero, pues tuve clase de preguntas, ¿eh? ¡Canal 24! ¡Ya, ¿verdad? Ya, ya, ¡Canal ya! 24! ¡Todo bien! ¡Que lo encontraba! ¡La cogieron! ¿Qué? Sí. Estupendo. Por andar sí. gritando sin nada. Oye, que no encontraba. Pero qué listilla. ¿Qué coño qué? ¡May! ¡May! ¡Casi la miraron! Casi, casi, no la miraron. Mira, ¿eh? Se me estaba saliendo el bocadillo. Sudando, por la, por... sudando, chaval, casi sudando. Sí, ¿cuál? Carra 4. Pregunta 12. Cataluña, sí, sí, sí. ¿Cómo está el cole de Cataluña? Vamos, seguro que ninguna. Que la Constitución es más sagrada que la Biblia. La Biblia. Bueno, sí. Pero aquí los políticos pierden el culo por Europa, ¿eh? Oye, no todos, ¿eh? Allá, Emilio, ya sabemos que tú metías tremendo Brexit a la española y le dan por culo dos al mundo. ¡Dos veces, May! ¡Dos veces! ¿Viste lo que te decía, no? Dos. Siguiente. Yo salí siendo encantado. 这个工作人员悄悄地靠近我，然后慌慌张张地想帮我戴上我的耳麦，我当时就是一脸问号。当然，在现场直播中总有一些不可以避免的突发状况，在我戴上耳麦之后，所有的表演都还是蛮顺利的，我把它完成了。¿Me liáis? ¿Vale? ¿Me liáis? Otra, otra, venga, otra. Parte 2, pregunta 9. Y al siguiente, hombre.
Todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Bueno, ahí estamos. Bueno, venga, venga, anda. Para defender a España ya tenemos al ejército, ¿no? Venga, pero que te está diciendo que tienes el derecho de defenderla. Que no, que no, que no. Que la pregunta dice derecho y deber. A mí, que no me obligue. Ah, no, no. Pero vamos a ver, tú, claro, tú como española... ¿Qué? Digo yo, pienso... ¿Qué? Chicos, venga, a ver. Que no te venga. Gustaría que insultasen tu bandera, por ejemplo. Oye, bueno, bueno, a ver, tío, no flipes. Oye, ¿me oís? No flipes, porque yo ni saco banderas, ni canto himnos. Oye, y no por eso soy ¿me menos estás escuchando? Bueno, permíteme que lo dude, ¿eh? Porque para ser de un país tienes que conocer sus costumbres, sus leyes que y no sus culturas. Bueno, 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 ¿no? Que no, que no. Mira, yo tengo la nacionalidad porque mis abuelos fueron españoles. ¿Sabes para qué la quiero? Para irme a Francia. Chicos. Ya, vergüenza me da, vergüenza. Claro, mi sueño es vivir en París, la ciudad del amor. Y con la nacionalidad española, puedo moverme libremente por Europa, ¿viste? Pues menos mal que no has hecho el examen, ¿eh? Porque chicos, tú no lo apruebas ni no de coña. Yo soy no, claro con el examen, de verdad, ¿no te das cuenta que es una gilipollez? Mira, tú eres español, yo soy española, y es que no podemos sentirlo de manera más distinta. ¿En serio? ¿En ¿De verdad te crees que todo se resume a cómo se llama el menú del día? Bueno, ¿y qué propone la antipantalla? Chicos. Yo le metí a tremendo examen a todos los españoles. Nada más cumplan 18, examen. Eso, sí. Selectividad de españolidad. Oye. Y que suspenda, zasca, se le quita el DNI y se queda sin papeles. Oye, hacerme caso, es que no tengo hay que hacerle caso, claro, no están haciendo el caso. Por favor, otra. Tarea 3, pregunta 6, la de premios Goya. ¿Premios Goya? Los premios Goya están relacionados con la literatura, el cine o la pintura. Bueno, Goya este era pintor, ¿no? Será un premio de pintura. Guapo estás tú, ¿eh? Tira para París ya, ¿eh? Pues claro. Porque los Goya son los premios del cine español. Además, que son este sábado, que no te enteras. Bueno, a ver, listillo. ¿Cuál fue la última película española que viste? ¿Eh? Cuéntanos. Dale, Mister ¿en serio? España. ¿Otra vez? Yo es que... A ver. ¿Y tú? Venga, tío, no te rajes. No, dale, papi. Yo es que no voy mucho al cine, ¿sabes? Ay, que no vamos al cine. Vale. Venga, oye, vale, pues tres directores chicos, españoles. ¿Estáis jugando vamos, otra venga, vez? Dale. Vamos, lo que me faltaba a mí por oír. ¿No? ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer tú a mí el examen ahora? Mira. Tic-tac, tic-tac. ¿Alguien me hace caso? ¡Amenábar! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Almodóvar! Oye, chicos, oye. Es que ¿me puede enseñar sus orejas, por favor? ¿Qué dice? ¿Qué pinganillo llevas? ¿Te va por Bluetooth, por collar inductor? Si es que me tenéis frito. Quíteselo. ¿Van a pedir que me quite la camiseta? Sí. ¿No tiene derecho? No. Si es que usted copia y entonces ya no tiene derechos a nada, a no a ser española. Pero copiar es un deporte nacional. Miles de tutoriales se enseñan. ¿Sí? Pues abandone la clase. Mire, ahí fuera... Tranquilitos todos. Ahí fuera, tres amigos con TNI español. Pero ninguno acierta respuestas. ¿Por qué exige a nosotros? A mí que me cuenta, que yo soy un bedel, pongo una reclamación. ¿Reclamación? ¿A quién? A ver, ¿a rey o al presidente? Al rey. ¿Al ministro interior? ¡Salga de la clase! ¡Ya! ¡Vamos, May ahí! ¡Claro que sí! ¡Tremenda May ahí! Plantando cara con un par de ovarios, claro que sí. Que no pasa nada, que ahora nos vamos a por una birrita, nos liamos unos porritos, y ya verás que la próxima te hacen española... Cum laude. Eso, que vas a ser más española que la roja, hombre. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. 这是我第一次参加西班牙的电视台现场直播的录制，所以无论是从他们机器是如何运作的，到整个录制过程对我来说都是非常新奇的。而且，同时呢，我们当时现场戏剧录制这种形式对大家来说也都是一种新的尝试和挑战，并且在各大节前录这一期节目对于我来说意义也是蛮大的。好吧，希望大家喜欢这一期的内容，那咱们下期再见了。